Si se preguntan por qué nos ven con una sonrisota, es porque acá nuestro ingeniero de video y de sonido nos está haciendo reír mucho. No crean que nos reímos de ustedes. Bienvenidos a esta nuevo episodio de Datacast, el podcast de Datalab. Estamos aquí grabando ya este segundo capítulo de esta tercera temporada. Si no han escuchado el anterior, híjole, corran y denle play antes de escuchar este porque está bien chido. Se llama The Rise of MLOps. Entonces, esta es como continuación de lo que hablamos, discutimos la semana anterior y les va a servir mucho todo el contenido que puedan encontrar ahí. Ahora vamos a hablar de qué diablos es la nube. ¿Qué diablos es, muchachos? Explíquenme. ¿Cómo están? Y eso fue directo al punto, ¿no? Vamos a hablar de la nube. Sí. No, digo, es algo que vino ahora sí que a revolucionar mucho las cosas en, no solamente para los desarrolladores, sino también para los usuarios, ¿no? Sí, es que todo cambió el paradigma de cómo se hacían las cosas, definitivamente. Creó toda una nueva industria, ¿no? Aparte, muchos modelos de negocios nuevos. Antes que nada, hola a todos. Hola, Mike. Básicamente, Hola. la nube, si lo ven de cierta forma, ha existido siempre, que es, son centros de datos donde se almacena información y donde se procesan datos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes eran como nubes privadas, por decirlo así, que todavía existen, se llaman privados o on-premises, ¿no? Si lo ven en la literatura en inglés, pero son centros de datos que tienen poder computacional. La única diferencia es que te conectas a nubes que son públicas o privadas, dependiendo del tema. Pero pues es eso, ¿no? Toda conexión con un servidor por algún método de red, digamos. Sí, la verdad es que ha traído en sí, creo que como la mencionaba antes, muchísimos cambios. Pienso que a lo mejor los millennials, los de la nueva generación, pues ellos ya crecieron con esto, ¿no? Ellos desde que estaban estudiando en la escuela probablemente ya veían la nube o desde que eligieron meterse a una carrera en IT, pues ya empezaron con la nube y no es nuevo para ellos. Pero quien ya tenemos unos añitos en este rubro, pues sí, sí cambió totalmente el paradigma. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que la gente, tanto los de la nueva generación como nosotros que somos old school en algunas cosas, debemos de saber de la nube? Pues básicamente, si me lo permiten, es una nueva forma donde al tener recursos compartidos, digamos, en nubes públicas, que son servidores, granjas de servidores grandotes, pero tú solo tienes una parte de ese, digamos, de esa porción del hardware y de la infraestructura como tal, se abaratan los costos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, antes, como dices, los que somos old school, teníamos que pagar el administrador de sistemas, teníamos que pagar, no sé, DBAs, etcétera, etcétera. Hoy quienes lo pagan son los administradores de la nube, pero todos esos costos, digamos que se abaratan al ser cosas compartidas, porque déjame, te digo que dejas prendido algo en AWS, por ejemplo, y ahí, pobre de tu cartera, ¿no? Bueno, hay algo que quisiera también aquí agregar, ¿no? Y es lo de la famosa escalabilidad horizontal y la escalabilidad vertical, ¿no? Que tanto se llega a utilizar y por qué también es importante en cuestiones de ciencia de datos, ¿no? Porque yo sí he llegado a escuchar, pues, preguntas relacionadas de, oye, pero yo me quiero dedicar al desarrollo de modelos, a entrenamiento. ¿Por qué tengo que aprender, ¿no? A cómo se corre una instancia. Y pues claro que es necesario. No digo que lo vayan a estar haciendo todo el tiempo en su trabajo, tengan una posición de data scientist o data analytics, pero el hecho de que todo el sistema, ¿no?, va a estar corriendo en la nube, claro que uno debe de saber cómo funciona, ¿no? Al menos para echar a andar una vez un test, ¿no? Si no, ¿cómo vas a trabajar o cómo vas a acceder a los datos? Y Sí. muchas veces los datos, incluso hasta por seguridad, ya están en la nube. Tú no trabajas con ellos desde tu, ahora sí que desde tu Local. computadora personal local, nunca los vas a descargar porque también eso es una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, trabajas por medio de VPNs o alguna otra cosa y trabajas directamente en el servidor para que los datos nunca salgan de ese servidor y ahí mismo entregas tus modelos. Y el entender lo que mencionaba ahorita Mike, ¿no? De, es que si no, luego va a salir muy cara la cuenta. Pues claro, ¿no? Es un servicio. Entonces, al ser un servicio,
pues te van a cobrar tu factura de, oye, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Qué recursos utilizaste? Y pues ahí te va tu factura, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Obviamente desde el área de ciencia de datos tenemos que saber sí o sí, no hay otra. Sí, creo que eso que están diciendo de si dejas un servicio prendido, ya valiste, pues es como la llave, ¿no? Una clave de la nube, en el sentido de que a mí me tocó, de verdad me tocó hacer pedido de servidores físicos porque quería un servidor para montar algo. Entonces, tú pedías ese servidor, era un CPU grandote, simplemente las especificaciones pues, más chonchas, ¿no? Se emocionó mucho. Creo que el servidor le falló. El servidor de internet no le gustó ese comentario. La nube no le está funcionando. Está soleado, bueno, por allá. Pues, no, fíjate que tocaste unos temas muy interesantes y sí me gustaría que los exploráramos, Rubén. Por ejemplo, la escalabilidad vertical. ¿Qué significa esto y cómo se relaciona con los servicios de la nube? La verdad es que la escalabilidad vertical es hacer crecer a tus servidores en tu infraestructura existente en términos de CPU, de memoria, de lo que sea, ¿no? Y lo que pasa cuando tienes tu nube privada o tu data center, por decirlo así, el espacio físico es, digamos, no puedes crecer más en el sentido de escalar horizontalmente. Horizontalmente es agregar más de esos CPUs. En tu centro o en tus centros de datos. Entonces, básicamente lo que haces es, y ahí es donde viene el paradigma, ¿no? O sea, voy a crecer hasta donde se puedan mis servidores, pero ¿qué pasa cuando ya la capacidad de mi propio servidor, imagínate, ya lo topé, ya lo tengo topado, y aún así, por ejemplo, no es nada poco común, o no es... es muy común que para Deep Learning, por ejemplo, tengas una V100 y luego pidas otra y otra y luego entonces necesitas ir creciendo. Sí, cuando estás entrenando, el limitante es el... Y la verdad es que ahí es donde vienen los servicios de la nube. Ellos pueden crecer, como tienen muchos centros de datos, pueden crecer y puede crearse algo que se llama demanda elástica. O sea, si tú creces, va creciendo contigo, va escalando contigo conforme a tu demanda. Y si lo configuras bien, nuevamente, pues cuando dejes de usar, por ejemplo, que estás entrenando un modelo de miles de millones de hiperparámetros, ¿no? O de parámetros. Ya cuando dejaste de usarlo, ¿por qué vas a tener tantos servidores? Entonces creces. Y así es como puedes escalar y desescalar. Tanto y vamos poniendo un ejemplo práctico, ¿no? Porque, digo, hay que poner la situación para la gente que a lo mejor no es del área de IT y nos está escuchando. Por ejemplo, sacaron a alguien una nueva app, ¿no? Y tú dices, oye, soy un startup, ¿no? ¿Cuántos recursos necesito comprar, no? A lo mejor antes, como estaba comentando Teresita, tenías que comprar tu CPU físico, ¿no? Bueno, tu servidor físico y montarlo ahí, ¿no? Y el problema era de que, ¿qué pasa si de repente se hizo viral o algo? Y mucha gente empezó a descargar y utilizar tu aplicación, pues se iba a frisear totalmente, ¿no? Y se iba a caer todo el sistema. Y ahorita con toda esa elasticidad que tú estabas comentando, Mike, imagínate que hiciste una app y te pegó por publicidad o lo que haya sido, y miles de personas lo empezaron a descargar y utilizar al mismo tiempo, ¿no? Obviamente la demanda se te va a aumentar y aquí es donde están los parámetros de cuánto budget, ¿no? Le vas a poner a ese tipo de proyectos. Porque si no, esto, la cuenta se te va y tú decías, oye, era un servicio gratuito y sí, pero ¿quién lo vas a estar soportando? Pero la capacidad tecnológica sí te lo da. Sí. Y de hecho, ahí hasta, fíjate que ahorita que estás mencionando eso, no sé cómo vean Rubén, Dani, que bien, da para un tema más de podcast. Por ejemplo, hay mucha gente especializada en gestión de la demanda, en el capacity planning, ¿no? Y el capacity planning tiene que ver con series de tiempo, con forecasting y pronósticos, ¿no? Como tal. Entonces, es muy importante. O sea, tú le puedes decir a la nube, crece en tanto como yo quiera. Pero eso a veces pueden meterte gol. Por ejemplo, pueden ver que es lo pueden tomar como una regresión cuando era algo con una recta, con una pendiente muy choncha, ¿no? Y cuando era una pendiente muy, muy, muy ligera o al revés. Entonces,
Esto también tiene que ver con gestión de la demanda y cómo usa por atrás los servicios de la nube, todo esto, cómo van creciendo, cómo van gestionando el crecimiento, ¿no? La escalabilidad. No, totalmente. Y es que digo, hoy en día creo que eso es una ventaja, ¿no? Tecnológica también para las nuevas aplicaciones. De que gracias a todas las redes sociales y todo lo que haya, pues tú puedes ser viral. De hecho, me hicieron acordarme, AWS, digo, no es comercial, pero también lo tiene GCP y la de Google, ¿no? Y las demás. Tienen a veces promociones para nuevas empresas, ¿no? Para startups. Y en ocasiones les llegan a dar como algún budget. No sé, 5 mil o 10 mil dólares en créditos, que la verdad son bastantes. Y lo interesante de que tienen algunas de estas empresas, como todo, tiene pros y contras, ¿no? Nada es gratis en realidad, ¿no? Pero ventajas, digo, que tiene como tú al inicio te quitas esa preocupación, ¿no? Y hace rato estabas listando como quiénes necesitas para mantener unos servidores en línea, ¿no? Y es una lista de personas que necesitarías contratar que ahora una empresa te lo provee todo totalmente. Y si al inicio te regala créditos cuando tienes poco dinero, pues es una excelente opción, ¿no? Luego ya hay opciones de que te den más créditos y logras bajar inversión y demás, pero bueno, eso ya depende de cada empresa. Pero lo interesante de todo esto también, digo, hablando de estos temas, es de que el gancho que ellos hacen es de que te acostumbres tanto a su plataforma, que dependas tanto de su plataforma, que aunque sea más cara que otras, luego ya nunca te vuelvas a cambiar, ¿no? Y Sí. entonces, yo aquí les preguntaría, ¿cuáles son estas empresas que ustedes identifican como las líderes a nivel de nube? Híjole, yo te podría decir que en primer lugar, la que pega primero pega dos veces, dicen, ¿no? Entonces, la primera que a mí me viene a la mente, inclusive que trabajo en, o he trabajado en empresas que proveen servicios en la nube, pero la primera es AWS, ¿no? Pues yo recuerdo que ya como en 2009, 2010, ya estaban proporcionando. De hecho, es desde antes, pero cuando yo recuerdo haberla comencé a usar era en 2000, 2010, 2011, por ahí. Y pues, pero está, Microsoft es otra que tiene el famoso Azure, ¿no? Y Google tiene GCP. servicios en la nube. Ajá. Y por ejemplo, hay algo que, hay otras nubes que están muy especializadas, por ejemplo, la de Google, la de Oracle ahorita con infraestructura y con Analytics. Pero las generalistas que podríamos decir que son las que están pegándola, digamos, es Azure, AWS, GCP, ¿no? Que es la de Google. Entonces, híjole, sí, es bastante, bastante interesante el tema porque, como dicen, son billones de dólares al año. No, totalmente. De hecho, también, bro, me hiciste acordarme de las especializadas. Nvidia también ya tiene sus propias nubes. Y es para entrenar modelos más que nada de deep learning, ¿no? No está diseñado ese tipo de nube como para que andes montando, no sé, tu página web, ¿no? Claro, y para aprender están las que son open source, como OpenStack, está por ahí. Y también parece que Huawei, la cloud de Huawei, también ofrece ahí, como todas, ¿no? Paquetillos para introducirnos al mundo de cloud. Entonces, pues sí, eso definitivamente nos da material, pero sigo diciendo que es difícil aprender cloud. Lo dije en el capítulo pasado y lo vuelvo a repetir hoy. Y es difícil porque no sabemos, o sea, todo lo que existe. Y todo lo que existe no es lo que necesitamos. O sea, es difícil hacer el matching de todas las herramientas que ya están saliendo para la nube, con lo que realmente necesitamos. A veces lo necesitamos, pero no sabemos que existe. O sea, sí, es un research bastante intenso por ahí. De hecho, hay muchos servicios tan especializados que prácticamente solo los developers de esas tecnologías los conocen, ¿no? Aunque te sirvan o inclusive te puedan ahorrar costos y servicios, como tú dices, Teresita, saber, o sea, los que hemos estado en la nube, pues ya más o menos sabemos cuáles son los servicios básicos, que la autentificación, que por ejemplo los servicios de machine learning o lo de, no sé, de algunas cosas de datos, por ejemplo, S3, Blob Storage o cosas así, pero saber todo el ecosistema de un solo proveedor, inclusive de uno solo. Por ejemplo, te metes a ver qué servicios tiene AWS. Híjole, no, 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 o sea, dices, ¿y esto con qué se come, no?
Sí, está. Es bastante extenso el asunto. Pero bueno, antes de que me cortara y de que me fuera, ya ven la tecnología. Les estaba diciendo, de que no la sé nube si ya te lo sacara. mencionaron, de que la, antes de que la nube me sacara, les estaba comentando eso que decía Rubén de la escalabilidad horizontal y la vertical, que antes, pues al ser servidores físicos los que requeríamos, a veces el servidor te dejaba por sus mismas características expandir la memoria, expandir el disco duro y pues ya crecías de manera, esa es vertical, ¿no? Porque le estás poniendo más recursos al mismo servidor. Pero ya cuando no fue posible, ¿qué? Pues ahora vamos a anidar otro servidor, porque ese ya no choncha, ¿no? Entonces, ahora sí, ya estás escalando de otra manera. Pero lo interesante en la nube es que, o sea, ese era un gasto de comprar los servidores, te comprabas todo el servidor y así estuviera bien choncho y necesitaras cualquier cosita, pues ni modo, era todo el servidor, así es como se vende, ¿no? Y acá en la nube lo interesante es que es on-premises, o sea, pagas por lo que usas. Entonces, esa es como que, para mí como que fue el dealer de la nube con todas las empresas, como, mira, es que ya no vas a gastar en esto, vas a pagar exactamente por lo que usas. Que vas a ejecutar un query, nada más se cobra el tiempo de ejecución, se ejecutó en 20 segundos, esos 20 segundos te los cobramos. Así. Entonces, creo que esa es como, no sé, siento que fue lo que cambió y lo que hizo a la gente movernos para allá. Totalmente, Teresita. También cuando estábamos hablando de que tú tenías que tener tus servidores físicos, el problema era incluso la temperatura, ¿no?, de la habitación. Sí. Entonces, a lo mejor tenías que tenerla climatizada, ¿no? Y también cuestiones como qué pasa si se iba la luz, ¿no? Ibas a tener una planta y un generador de respaldo. Entonces, o sea, a lo mejor obviamente te saldría más barato hacer todo tú en determinada etapa, ¿no?, de tu empresa. Pero también es qué tanto costo-beneficio, ¿no?, vas a poder tener las, ahora sí que el balance entre esas dos cosas. Creo que es donde está el arte, saber cuándo te debes de saltar a uno y cuándo te debes de quedar en otra, ¿no? Fíjate que es qué buen tema el que tocaste aquí. No sé si recuerdan, hace como un mes, en Inglaterra no estaban acostumbrados a tener temperaturas en Londres, por ahí, de 40 y tantos grados centígrados, que aquí, por ejemplo, en Guadalajara es, los llegamos en verano, ¿no? Y no digamos en Sonora, que lo llegan en invierno, ¿no? Pero allá no creo que quieran poner un data center por cuestión del mismo calor. Pero lo chistoso, la anécdota es que inclusive, para hacer la analogía, que es una nube privada, los data centers de antes a los públicos, que es otro data center, pero ahora se llama cloud. Varios proveedores, Oracle, Google, tuvieron que bajar sus data centers por el exceso de calor, ¿no? O sea, se estaban derritiendo los equipos, literalmente, y pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? Nada más tengo que hacer la pregunta puntual, porque ya estás dando la respuesta, ¿no? Que sería, ¿dónde diablos está la nube? Porque ahorita ya estás mencionando data centers, pero digo, para las personas que no saben qué es un data center. Ok, esa es muy buena pregunta. Un data center puede estar ahora sí que en cualquier lado, en cualquier lado literalmente, pero por ejemplo los servidores de AWS tienen, o sea, los proveedores de la nube tienen lugares muy específicos donde tienen sus centros de datos, ¿no? O sea, un centro de datos es un lugar físico donde están todo la infraestructura de red, computadoras, inclusive mencionaban ustedes de qué pasa si se va la luz. Aquí en México hay un data center privado de Telmex, de la familia Telmex, se llama Triara. La primera vez que entré a uno de esos centros, aparte que tienes que entrar con chamarra polar, tienen hasta 4 niveles distintos de redundancia para no, por ejemplo, para si se va la luz. Tienen bunkers diésels, tienen plantas eléctricas, de todo, pero no solo eso, o sea, tienen formas de apagar los incendios por si se empieza a prender algo. Te dicen, tienes 3 minutos, vamos a rociar. Ya después de esos 3 minutos, si sigue el incendio, tienes que salirte porque vamos a echar líquidos que, si te quedaste ahí, pues, como dirían los Simpsons, no, mándenle un jamón a la viuda. Entonces, hasta tiene que ser antisísmico, tiene que pensar en lo sísmico. Por ejemplo, los data centers de Triara están en Querétaro.
Y creo que tienen en Monterrey porque son lugares de baja sismicidad. Entonces, es todo un show eso, ¿no? Tiene que involucrarse ingenieros civiles, geógrafos, gente de ecología. Básicamente, un data center puede estar en cualquier lugar, pero ya saben, con todas las cuestiones de construcción, ¿no? Sí, son muchas especificaciones. Y bueno, esto también nos trae otro problema que muchas veces nos pasa. Yo lo he experimentado más en el área de datos con herramientas en la nube, que es el location. Es otra cosa, es como jugar con la fecha, que la tienes en UTC o en PST o no sé. Ahora sí, ¿dónde tienes alojadas tus cosas? Que la región 1, que la Western 2, que no sé qué tanto. ¡Qué show! Sí. ¡Qué show! Sí, sí, sí. Es ahí donde sí digo, ay, los DevOps. ¿Dónde están? ¿Y qué hicieron aquí? Como dirían los españoles, molan. Pero no solo eso, es que, fíjate, o sea, tiene sentido que digamos, las nubes vayan o estén cerca de donde están, los usuarios y donde están los datos, por decirlo así, los generadores de datos. ¿Por qué? Porque hay un tema del que no se suele hablar y que es un dolor de cabeza, es la famosa latencia, ¿no? ¿Qué es la latencia? Es cuánto te tardas en llegar al centro de datos y cuánto tu centro de datos se tarda. Por ejemplo, para alguien que sea 150 milisegundos, tú dices 150 milisegundos, está bien, pero sí. Imagínate, estás haciendo de viaje. Pues uso de ejemplo esta aplicación que estamos usando para grabar esto, ¿no? El StreamYard. O sea, si tienes una aplicación así que va a estar recibiendo datos desde los diferentes lugares donde puedas estar conectado y tenemos que tener una conversación en vivo, se empieza a complicar si tienes latencia uno a otro. Ya le contestas al eco, ¿no? En vez de a la persona. Sí, es que sí, cambio después de cada frase y cosas así. Y es que a lo mejor la gente puede decir, oye, pero va tan rápido como la velocidad de la luz. Espérate, sí, una cosa es la velocidad de la luz y otra cosa son los sistemas físicos, los servidores, las capas de seguridad, las validaciones, todo lo que pasa dentro de los data centers y ahora sí que el usuario cuando se conecta que se tiene que procesar antes, ¿no? Entonces, ahí están lo que mencionaba Mike, ¿no? Y lo que también mencionaba Daniel ahorita con la latencia, pues se va incrementando, ¿no? Y ahora sí que depende de la aplicación, que es tiempo real, ¿no? Ya ven que luego buscan definición de tiempo real y hay miles de definiciones de tiempo real. Digo, a mí una que me gustaba mucho que dijo un profesor cuando estaba en la universidad era de que es hacer la tarea correcta en el tiempo correcto, ¿no? Y lo decía en el modo subjetivo porque tú tienes que poner un marco de referencia de cuál es el tiempo de, ahora sí, que debe determinar un ciclo tu aplicación, ¿no? Y eso es filosófico. No solo filosófico, ¿eh? Porque no es lo mismo que tú estés, por ejemplo, un videojuego que también si tienes mucho lagueo te vas a enojar y no vas a perder. Pero no es lo mismo, por ejemplo, un sistema de aviónica, ¿no? Donde si giro el volante, tiene que girar al instante. O sea, es por eso es que no hay una definición correcta, porque como tú dices, para el Da Vinci, ¿no? Haciendo una cirugía. Ándale. Mejor hay que decir near real time y ya nos evitamos de problemas. Así de simple. Oigan, pero ahorita que estaban hablando de la latencia, entonces, ¿cuál es la relación internet-cloud? O sea, mi velocidad de internet, ¿qué relación tiene con la latencia y con lo que yo me tardo en hacer cosas en la nube? Oye, qué buena pregunta. Mira, realmente la nube es la comunicación con el servidor. Para ponerlo en términos, creo que no hemos especificado en términos claros. Prácticamente todos estamos usando la nube. Facebook, WhatsApp, estar viendo este streaming. Cuando usamos Google Docs, el Google Docs es el ejemplo más claro que puede haber de un servicio en la nube, ¿no? Entonces, ¿qué? El internet y la nube están casados, por decirlo así. Tú te conectas a un sitio remoto donde está tu data center, donde está tu Google Doc, y pues la latencia es el tiempo que, por ejemplo, tú estás escribiendo. No sé si les ha pasado a veces que han tenido el internet muy lento. Inclusive en el Google Cloud están escribiendo, no les aparece nada y de repente les aparece todo. Ajá, exacto. Esa es la latencia, por decirlo así, es el tiempo que te tardas en comunicarte con tu nube, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que ahí es donde viene la velocidad de subida, de bajada, cuál es importante.
¿Por qué? ¿Y cómo te comunicas a tus servicios? Sí, yo creo que es algo, porque siempre le echamos la culpa al internet. O sea, pasa algo y sí. Ay, no, mi conexión de internet. Que también eso lo de tiempo de bajada y de subida, en ocasiones a veces como que la gente no lo tiene en consideración, y cuando entró la pandemia y todo se fue virtual, fue cuando se dio cuenta la gente de, ah, es que también era de subida, ¿no? Lo que necesitaba yo para enviar datos. El Zoom. Por ejemplo, que chupa el ancho de banda, ¿no? Que existe ahí dentro de la... Después de ciertas conexiones, número de conexiones, recuerdo al principio de la pandemia que todo se volvió virtual, después de cierto número de conexiones en Zoom, ya los que se conectaban, después de ese número, digamos 20, ya su cámara ya no se veía. O sea, ya habían chupado todo lo que estaba como previsto para el video, y ya los demás. Pero fíjate que eso ni siquiera era cuestión del internet local, era el ancho de banda interno del lo que la capacidad que podían los servidores de la nube de Zoom, precisamente, manejar. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué buen tema el que has tocado, porque hasta eso tienen que ver ellos. Aquí le voy a bajar un poquito, sí, le voy a bajar un poquito a cada usuario para poderles dar un poco de servicio a todos, ¿no? A todos. Ajá. Sí, o balancear, si no lo puede atender una región que esté cerca, es mandarlo a otra. Y le aumenta la latencia. De latencia. Sí, bueno, ya no están tan lejos las regiones, ¿no? No, ya no. Luego había lugares donde nada más había una que estuviera cerca, ¿no? No recuerdo cuál nube tenía nada más una región en Europa, igual ya hace muchos años. Entonces, pues Europa es una extensión grande como para que todo el mundo pueda tener buena conexión o buena accesibilidad y buena latencia al servicio. Y hay otro tema que me gustaría comentarles, es con respecto a la localidad que mencionabas, Teresita. Hay muchos datos que por ley, por ejemplo, digamos del gobierno de México o del gobierno de Estados Unidos, no pueden salir del país. Entonces, eso necesitas que los proveedores de la nube, si es que quieren venderte un servicio, tengan instalaciones físicas donde estás, porque por ley, imagínate que hay algo de seguridad nacional, por ponerles un ejemplo, el SAT, o el ejército de México, que estén tengan servicios con seguridad y todo lo que quieran, pero no tienen que salir de México. Por lo mismo, ¿qué fregado le importa a alguien saber tu CURP y tu número de seguridad social? Hasta si se lo roban, puede ser para la responsabilidad se tiene que quedar en el país, ¿no? Por ejemplo, cuestiones, el gobierno está, es que está por cuestiones de demandas, oye, imagínate. Sí. Sacan, la empresa llega a sacar los datos y se los llegan a robar en otro país. Legalmente, eso judicialmente, ya no lo puedes perseguir el gobierno con todo el peso, o sea, como lo haría el procedimiento en México, ¿no? Entonces ya depende de un país tercero. Entonces, por cuestiones así legales, hay que tener los servidores, ¿no? Físicamente, o donde vaya a estar el data center, debe de estar dentro del país, ¿no? Dependiendo ahora sí que de la... ¿Cómo sería? La fragilidad de los datos, ¿no? La delicadeza con la que se deben de llegar a tratar, ¿no? Sí, a mí me pasó en Alemania cuando estuve allá, que fuimos a un hackathon y estábamos jugando con datos, pues, privados de las empresas. Sí estaba así como bien escritito de que, o sea, en Alemania son muy piquis con sus datos, así sea cualquier dato. Entonces, sí deberían de estar en cierta región, en la nube, porque por eso, por temas legales y porque los datos no pueden salir del país. O sea, incluso el backup de ese, pues ya ven que siempre debe de haber un backup, así, así, así. Todo debe de estar dentro del mismo rango que políticamente pueden manejar o algo así. Que tiene su jurisdicción. Que tiene sus jurisdicciones. Sí, es todo un tema eso de la gobernanza de datos. A lo mejor más adelante especificamos ya en un podcast para hablar de eso. Pero... Anotado. Que de hecho aquí me lleva a otra pregunta. Nosotros como simples humanos terrenales, ¿no? Cuando subimos una fotografía a una red social o algo, pues... Mira la cara de Mike, mira la cara de Mike. ¿Hicieron qué? Dice. ¿Que subieron qué? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
No, digo, es que créanme, lo que encontraba Mike en redes sociales es muy, muy difícil. No, ni siquiera conociendo su nombre completo es tan trivial. No está nada linkeado. Pero no vamos a revelar nada, porque si no ahorita luego nos deja de hablar, Mike. No, no, para nada, ustedes son mis amigos. Aparte, por norma deberíamos de saber qué datos son los que mandamos, inclusive, hasta podrán decir cosas tan exageradas como mensajes SMS, fotos privadas de SMS. Híjole, todo está viajando en servidores, está viajando en la nube, por decirlo así. Aunque esté Todo lo que sube. codificado, ¿no? Es que la verdad, hay cuestiones que se llaman vectores de ataque, que puede ser que esté codificado, pero el vector de ataque es un empleado interno. Si les contara las historias que he escuchado de muchas aplicaciones de chat de estilo WhatsApp que hay, el acceso que tienen los empleados, ¿cómo decirlo? Se zurran, por decirlo así. Iba a decir otra palabra. No, Perdón es por mi alemán. que No, no. Pero la cuestión es que da miedo, o no, es sea. que es un tema, porque eso también puede estar pasando con las empresas grandes, ¿no? O sea, aquí más que nada es la confianza que nosotros tenemos de que las empresas son lo suficientemente robustas y tienen que ahora sí como las capas necesarias de seguridad para no solo cuidarse de los ataques externos, sino también de ataques internos, ¿no? Mira, muchas Sí. veces para hacer un estudio de los vectores de ataque y todo eso, solo les voy a decir algo, inclusive solo para pocas cuestiones de gobernanza de datos internos, para hacer grafos de vectores y todo eso, son problemas NP fuertes, entonces no hay seguridad en realidad. Todo es una ilusión, Mike. Sí, todo es una ilusión. Incluso aunque todas las empresas, cualquier app que descargamos en el celular y lo que instalamos en la compu, ay, ¿ya leíste los términos y condiciones y firmaste la privacidad? Sí, acepto todo, acepto. Y Sí, entonces aceptamos todo y pues sí, o sea, sí soy dueña de mi información, pero desde que le di a aceptar, ya no. y ahorita con la accesibilidad de los servicios en la nube que platicábamos, ahora las aplicaciones ya no son algo central de una persona, sino que tiene servicios que están, pues distribuyes, tienes diferentes servicios que te ayudan a hacer diferentes tareas dentro de tu aplicación. Por ejemplo, ahorita decían uno para tener el almacenamiento, otro para el procesamiento, otro para los analíticos, y los datos se Totalmente. empiezan a regar por todos lados, y todos esos son Así es. puntos frágiles o Totalmente. potenciales, vulnerabilidades donde pueden agarrar los datos. A lo mejor la empresa principal tiene muy buena, política de privacidad de datos y demás, pero uno de los proveedores no. Y Sí, pues exacto. ahí. No, y con lo chido de ahorita de que, bueno, yo no sé en sus trabajos, pero ya no borras datos. O sea, el decir, el delete que se nos va en un query es ya un delete, pues que se nos fue porque Lógico. se nos olvidó ponerle el where, ¿no? Y ese es Ya el hard delete. Pero ya no se usa, es que en serio ya no se usa, ya es un delete lógico. O sea, nada más le cambias la bandera a que ya no está en uso esa entidad. O de que sí, ya está descontinuada, pues ya no es mi usuario, o qué sé yo. Pero el dato sigue ahí y está accesible. Simplemente ya no está participando en mis métricas o en todo lo que yo esté haciendo dentro de la compañía, ¿no? Pero el dato ahí está. está en una zona fría, pero tiene sentido, eso sí tiene sentido que los datos estén ahí. Por ejemplo, los datos de tributación en Estados Unidos o en México, creo que tienen que estar entre 7 y 10 años en, En digamos, si archivo se van a muerto. la parte fría en archivo muerto, pero ahí están. Pero no solo eso, o sea, por favor, ¿cómo puede ser que, por ponerles ejemplos más mundanos, ¿cómo puede ser que una actriz manda sus fotos íntimas a otro güey y las publican? Muchas veces ni siquiera son los servicios de la nube, es la gente que también sube cosas que no deberían sabiendo, o sea, se están exponiendo, no es porque no tengan que hacerlo, es su derecho, pero no saben todo. Lo que tú decías, el agreement, ¿no? Sí, Es siguiente, que a yo lo ya mejor quiero si mi siguiente. supieran entre cuántas manos, o bueno, por decir manos figurativamente, ¿no? Pero entre cuántos sistemas o diferentes empresas pasan tus datos,
a lo mejor ya no las enviarían, ¿no? Porque en ese momento dicen, es entre dos personas. Pero la realidad sí. Es de que son diferentes. Aunque no creo que haya un agreement que te diga todos los lados. No, pasa, pues, no, porque hay muchos huecos legales. Por ejemplo, lo más cercano serían las leyes de California, el Privacy Act, uh-huh. o las de Japón. En Japón, si se llega a escapar un dato, ahí sí sabes lo que es. Inclusive en Europa, la GDPR no es tan buena, pero es de lo mejor que hay. Para nuestros estándares todo está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes el derecho al olvido. O sea, si alguien publicó algo o algo así, por ley, si está alojado en Europa, por ley, si tú dices, y eres ciudadano de Europa, del área Schengen, por ley tienen que borrar sí o sí uh-huh. tus datos. Pero, pues, aquí voy a otra pregunta, Mike. O sea, en realidad, ¿no? Ya sea por la GDPR que lo dice o algo, lo que sea. Una vez que nosotros subimos algo en internet, ¿en realidad se borra? O sea, aunque lo borremos de la computadora local y creemos que lo borramos de la red social, ¿en realidad esa foto, ese video, ese texto se borró? Perecita lo acaba de decir. No se borra. Inclusive, no se borra. Inclusive con herramientas adecuadas, que si algún día quieren que hablemos de eso, con herramientas adecuadas de informática forense, puedes recuperar cosas que se borraron hace años y no sea, inclusive aunque haya datos en ese mismo sector del disco duro, es posible recuperar lo que estaba abajo. ¿Por qué? Porque puede haber cachés de disco duro, cachés en este lado, uh-huh. o porque tu disco duro es de esos, de los viejitos que todavía se usan, de los de 7200 o algo uh-huh. así, que no sean SSD. Exacto. O sea, los viejitos, ¿no? Sí. fíjate, aquí es un cambio de paradigma bien chido, y les voy a dar este ejemplo tal cual. Cuando no estaba la nube, a nosotros, al momento de manejar datos, todo era en relación, todo se relacionaba y te castigaban si no hacías un delete en cascada. O sea, se borra de aquí, se tiene que borrar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Sin embargo, cuando pasamos a los sistemas distribuidos, eso ya no pasó. Puede ser que lo borres, le hagas el hard delete de un lugar, pero se va a quedar en otro que tenía relación. Y eso, imaginando que haces el hard delete, pero ya no se hace. Te digo, se pone un 0 o un 1 y ya. No, y es que tiene sentido también, Teresita, porque cuando estás trabajando con modelos relacionales con que necesitas consistencia estricta y durabilidad de las transacciones, híjole, cuando pasarlo a esos sistemas distribuidos es alentar sí. tu sistema machine, ¿eh? O sea, no se puede. El famoso CAP o BASE, ¿no? Theorem. Que si quieren, escríbanos uh-huh. y podemos hacer capítulos sobre eso también. El punto sobre esto es que los datos nunca se borran y que tengan cuidado, porque la nube sí tiene, la mayoría de vendedores tienen normas de seguridad, pero si tú estás comprando infraestructura como servicio, por ponerte un ejemplo, que solo compras el servidor, tú te encargas de toda la seguridad. Y les voy a poner un ejemplo para que la gente se asuste. Las bases de datos de lo que antes se llamaba IFE, ¿sí? El registro de todos de las credenciales del lector uh-huh. están en la nube. Yo creo que de 2012 o algo así, pero son millones de mexicanos o millones de personas en otros países, sus pecadillos tendrán también. Inclusive esos datos los podías comprar en Ciudad de México. Dicen las malas lenguas, a mí no me consta, pero gente de seguridad con la que hablé, en La Lagunilla, eran como 100 DVDs, ¿no? O algo así, con todo el padrón electoral. ¿Qué son esos datos? Tiene tu foto, tiene tu CURP, tiene dónde vives, pueden sacar créditos a tu nombre. ¿Por qué crees que también aumentó tanto la extorsión? ¿No? Porque con ese tipo de filtraciones de datos, ¿no? Y de robo se han llegado a hacer robos de identidad. Te localizan a ti, ya saben cuál es tu nombre. De hecho, hoy puntualmente me marcaron a mí, ¿no? Y era claramente un intento de extorsión, no porque fuese el número de Ciudad de México. No, pero, o sea, siempre son muy creativos, ¿no? Te van poniendo como las grabaciones de tu banco, te empiezan a decir como tu nombre completo, si tú dices, o sea, a ver, espérate, me estás diciendo mis datos personales, ¿no?
La pregunta es, ¿de dónde los conseguiste? Últimamente se ha visto muchísimo de las instituciones que pensamos que deben de tener más seguridad por la institución que es y por lo que representa, están siendo, no sé si hackeadas es la palabra, pero están siendo comprometidas con sus datos. Los bancos, no voy a decir nombres, pero podría, pero están siendo últimamente muy atacados en ese sentido. Y pues como dices, es toda tu información, te llaman y tú sí, a mí me ha tocado y piensas que es una persona del banco, porque sí te da todo, habla hasta como ellos, escucha ruido de fondo, como que están en un call center, todo es bien real, todo, es muy fácil para muchas personas caer en este tipo de extorsión porque lo hacen ya demasiado real. Digo, como consejo, no. Si dudas, cuelga, si tú vas a hablar con tu banco y tú no marcaste, cuelga. ¿No? Créeme lo que si es algo que era una promoción o algo importante, tú te vas a poder comunicar con tu banco directamente y te van a dar la información, ¿no? Inclusive, si tienes alguna duda, ni siquiera llames por teléfono. Ve a la sucursal, aunque a las sucursales no les guste que hagas eso, y hacen todo lo posible para desesperarte porque quieras sus sí, sí, la verdad es que... Vas a varios bancos, como dice Teresita, no les vamos a dar publicidad aquí, aunque se lo merecen publicidad negativa, ¿no? Pero la cuestión es que no creas nada de lo que ves ni lo que escuchas, solo tienes que saber que tus datos son propensos a ser robados. Ustedes han mencionado cómo he luchado yo por mantener mi privacidad y aún así tengo ahorita unas peleas con el SAT. Porque tengo como 4 empleadores y eso fue por un robo de identidad que pasó en 2017, sí, con unas tarjetas de vales de restaurante, de la empresa más importante que da vales de despensa y de restaurante. No es que hackearon los sistemas, por ejemplo, en el caso que preguntaste, Teresita, fue una persona que fue apuntando los datos a manita, 10 por día, le pagaban... Ponle tú 1,000 pesos por cada dato, que ni siquiera se ven, los venden por 50, los venden por menos, pesos. Es lo peor. Pueden cobrar más y no lo saben. Pero, y eso, hay lugares, si ustedes buscan comprar datos agregados, pueden comprar datos agregados de todos sus datos, del lugar que sacaron aquí, del lugar que sacaron aquí, y tienen todo el panorama de esos. Pueden denunciarlos, sí, pero de que las autoridades vayan a hacer algo, no pasa. Entonces, hay que reducir el riesgo. Y la nube aquí, para regresar al tema de la nube, es muy importante que los proveedores tengan en cuenta todo, actualicen. Por ejemplo, si apareció un problema de seguridad, parchen los datos. Por ejemplo, que contraten buenos arquitectos de datos, como lo que acaba de salir una actriz o no sé qué hace poco de Vancomer, para decirlo así, que le robaron su celular y con el reconocimiento de cara y con el número celular pudieron entrar a su aplicación. Y no puedes decir el reconocimiento cara ahora a las instituciones bancarias, por lo mismo el robo de datos necesita que tú pongas tus huellas, tu rostro, todos tus datos biométricos. Entonces, tienen... pueden tener toda la seguridad del mundo, pero si el empleado es rata, no podemos hacer nada. No hay sistema infalible, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Desde adentro puede ser un trabajo interno, pero también algo que sí es cierto, que desgraciadamente sucede, creo que las vulnerabilidades a veces no son de los sistemas, sino de nosotros mismos, ¿no? Y sé que esto da para otro podcast, ¿no? Hablando del phishing y de los demás métodos donde nosotros mismos somos los que podemos caer, o incluso cuestiones de gente que cae usando el correo o la computadora de su trabajo, ¿no? Y abre una puerta donde no debería por estar viendo cosas que no debería. ¿Te refieres a Pemex y que bloquearon esos todos sus... los bloquearon? ¿Realmente eso pasó? O sea, entró un malware en una de las computadoras. Ni siquiera estaba viendo cosas malas en la persona. Recibió un correo que decía, no sé, directorgeneral@pemex.ru, ¿no? Puso el sentido común. Y bajó el software. ¿Qué hicieron?
bloquearon a todas las computadoras del sitio central de Pemex. O sea, es un caso muy, 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 muy interesante. ¿Y qué creen? Todo esto está alojado en la nube también, el malware. Así es. ¿Y seguirá? Sí, como decías, las personas, creo que a mí es algo de lo que se me hace bien difícil de la nube, son los controles de acceso. Ay, nunca los entiendo, o sea, es que en serio, no es fácil, que si le vas a dar permiso a este, pues nada más dale este permiso para usar la base de datos. Ay, no, pero que le diste permiso ahí, se le heredó el rol acá en esta otra aplicación, es un show. O sea, sinceramente, es algo que es difícil. O sea, no vamos a decir que... Decimos que es algo que tienen que aprender, que saber, pero no es fácil, no es para nada. Y es que es algo que los hackers están aprovechando, los black hats, no voy a hablar de los white hats, de los black hats, están aprovechando todo eso, o sea, todos nuestros... Vuelvo a repetirles la pregunta que les he hecho varias veces. ¿En cuántas cuentas tienen ustedes la misma contraseña? Se los dejo a la imaginación y preocúpense cuando busquen. Pero eso, se vulneró un sistema, se vulneraron todos. Y otra cosa, los seres humanos somos muy confiados. Somos confiados en el sentido que nosotros tendemos a que si nos hablan bien, tendemos a confiar. O somos desconfiados que, por ejemplo, si alguien que se ve, no sé, como raro, ¿no? Aunque sea buena persona. Un estereotipo. No, un estereotipo, sí, hablando de sesgos, ¿no? La cuestión es que tenemos que tener en cuenta todo eso y no hay educación de seguridad. Lo que tú dices, Teresita, pues lo primero que tendrías que preguntar es autenticación basada en roles, son por listas de control de accesos, que si le doy cómo está, es un tema y hay profesionales. No, de que hay un usuario y contraseña para todos, ¿no? Y no vas copiando, pasándoselo. Eso suele pasar también. Eso ya que los Black Hats se hagan cargo porque la gente no le gusta pensar tampoco. Y hay otra cosa, el consejo que da para otro tema, pero el consejo que antes decían, memorízate las contraseñas, hoy no. El consejo que yo les puedo dar es, tengan contraseñas diferentes para todas sus cuentas. Y si se creen que se les va a olvidar, apúntenlas y déjenlas en algún lugar privado. Es mejor eso a que la misma contraseña o LastPass, por ejemplo. Hay un software que acaba de ser vulnerado de esos de gestores de contraseñas. Entonces ya ni en eso hay que confiar, ¿no? Sí, pues ahí ya abrieron la puerta, ¿no? De Pandora. Sí. Oigan, y volviendo al... La caja. A la nube. Volviendo a la nube, o sea, ya asustamos mucho a la gente. ¿Cómo cuáles herramientas de machine learning o de datos han utilizado ustedes en la nube? ¿Cuál es el punto de alguien en el área de ciencia de datos de saber de este tema? Uy, qué buena pregunta. Si me permiten ir primero. Probablemente todo lo primero que pensamos y que hemos usado es AWS, ¿no? Por ejemplo, está el Glue, el servicio de Glue, que se te deja tu streaming y todo, prácticamente es automatizado desde que está fluyendo tu información hasta que te da las analíticas y las gráficas y todo finales. Pero también me viene a la mente para Machine Learning como tal, el SageMaker, ¿no? El SageMaker creo que todos, aunque sea... Lo hemos escuchado a lo lejos, pero es uno de los servicios más interesantes. El Azure Data Studio. El Cognitive Service de Azure también. El Cognitive Service, que también Google Cloud tiene sus servicios. O sea, prácticamente cuando estamos hablando de todo eso, conoces más o menos los servicios generales de una plataforma de la nube, los conoces a todos, ¿no? Pues solo que tienen distintos nombres, puede ser el Dataflow o el Data Studio o el Glue. Pero es que, y esta pregunta es muy interesante, Teresita, porque como tú decías, o sea,
híjole, podemos pasar horas hablando solo de servicios de cada vendedor de la nube y no terminamos. Esto daría como para, como para no sé cuántos podcasts, pero creo que sería muy aburrido para todos no hablar solo de eso. No, sí, y que también hay empresas hoy en día que hacen estas famosas CDPs, que son el Cloud Data Platforms, y que lo que hacen es, yo te voy a administrar todos tus datos para que tú ya no te tengas que andar preocupando por ellos, te los voy a tener listos para cuando tú los necesites, y aquí hay dos opciones, hay unas que ya están implementando sus modelos de Machine Learning, o si tienen que platicar con una consultora de Machine Learning, ellos son los intermediarios de yo le paso tus datos, no te preocupes, y es lo que ellos se encargan, vas a administrar datos. Entonces, dentro del área de ciencia de datos, si estás en una consultora o algo así, pues posiblemente te va a tocar convivir con ese tipo de empresas. Y también a la vez, pues cuando estés trabajo con datos, pues tienes que trabajarlos en un servidor, ¿no? Cuando son muy delicados porque no los vas a bajar en tu computadora. Entonces tienes que accesar y tienes que trabajar desde ahí. Y digo, hay muchas herramientas donde tú puedes abrir un Jupyter Notebook, ¿no? Y estar visualizando lo que estás haciendo en el servidor. No tiene que, o sea, no se ve feo la forma en que tú estés trabajando. Hay demasiadas herramientas hoy en día para que visualmente sea muy sencillo para nosotros estar ahora sí que diseñando y modelando, ¿no? Y experimentando. Y también es una seguridad para nosotros de no decir, oye, pues, ¿y qué pasa si me llevo la computadora de un lado a otro, ¿no? La información va a estar ahí, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos siempre son importantes, y el hecho de no tenerlo, pues también te da tranquilidad. Sí, la verdad es que hay muchas, como les decía, muchas herramientas, y también el uso que le demos a ellas, pues va a depender muchísimo de lo que necesitemos hacer. La verdad es que, como les vuelvo a repetir, a veces complicamos demasiado una arquitectura porque vemos, nos emocionamos, a mí me pasa, que veo esta herramienta, ¡ay, hace esto! Que veo esta, ¡ay, y también! Y las pongo todas, pero en realidad no las necesito. Y entonces claro, ahí entramos ya a otro conflicto, pues, ¿qué es esta problemática de tengo demasiada arquitectura, mis datos están pasando por muchos lados, y eso me está generando conflicto de latencia, por ejemplo, puede suceder. Seguridad, etc. Seguridad, exacto, porque aunque estén todas en la nube, que sean del mismo proveedor, pues el hecho de que, por ejemplo, en GCP yo tenga acceso a BigQuery no significa que tengo acceso a otras cosas de cloud, a los buckets, por ejemplo. Puedo ser un usuario de BigQuery y puedo no poder acceder a la parte de los buckets. Entonces, sí, o sea, es como una cadena de seguridad que es importante tener en cuenta al momento de crear una arquitectura. Yo me estoy yendo mucho al lado de data engineering, ya saben, pero pues es el área donde se genera todo, ¿no? Es donde están los datos, y es quien va a proveer a sus analistas y a sus científicos de datos con la herramienta para que ellos puedan hacer su magia. Herramientas, por ejemplo, como lo que mencionaba Rubén, que ya te hacen fácil trabajar los datos, está, por ejemplo, Databricks, que ya te provee un notebook en la nube. O sea, tú ya no necesitas Jupyter Notebooks. Es un notebook que, incluso si no puedes, a veces cuando estamos trabajando en Jupyter Notebooks en nuestro local, pues la memoria se va, ¿verdad? Y se la chupa y todo. Si eso te pasa en Databricks, simplemente vas al iconito de poner más memoria y pones más memoria y sigue. O sea, es tanto lo que ya se esforzaron otras personas por hacernos la vida fácil, que pues está bien que aprovechemos estas herramientas sin olvidarnos de que están en la nube. O sea, de cierta manera están en nuestro control, pero puede ser que por nuestra misma inexperiencia salgan de nuestro control. O inclusive, por ejemplo, aquí podríamos mencionar algunas de las como verticales de la nube, que sería la infraestructura como servicio. Y aquí, si no han visto el podcast de la semana pasada, nuevamente les recuerdo, viene todo lo de ingeniería, podemos contratar un servidor, digamos una porción, y nosotros instalar todo, llevar, ir así como incrementalmente, ¿no? Necesitamos esto, lo vamos poniendo conforme a nuestra experiencia también. Y lo que mencionaste, Teresita, eso es muy importante de la sobreingeniería, la sobrearquitectura, inclusive para cuestiones de usted mencionando de seguridad, pero hay algo que la gente no se pone a pensar, ¿cómo van a probar con una arquitectura tan complicada?
performance, que no haya bugs en el código, que no se les vayan cosas así. Así es. Sí, entonces es importante tener esto en cuenta, pues, a la hora de poner manos a la obra con Cloud, ¿no? Hay que dejarnos, siempre, yo creo que siempre hay que dejarnos impresionar, porque es bonito estar emocionados por algo, pero no, que esa emoción no decida lo que vamos a hacer. Creo que... Ay, me gustó mi frase. Muy bien. Comentarios finales acerca de lo que es la nube. ¿Qué diablos es la nube? Ya supimos qué diablos es la nube. ¿Quién quiere comenzar? Pues si quieren yo, como decía Teresita, voy a cerrar. Es necesario que conozcamos, no como un experto, pero que conozcamos de la nube. Esto no solo en el terreno de que nos va a ahorrar, aligerar el trabajo, sino hasta para hacernos más competitivos laboralmente. Ahorita no hay empresa, que métanse a los lugares donde hay empleos, o te dicen GCP, o Azure, o AWS, aunque sea un parrafito, uh-huh, tiene que diga conocimientos en. Con lo básico que sepan, yo creo que ya van adelante. Lo demás es experiencia, es decir, uh-huh, que tengan un empleador que los deje jugar, como decía Teresita, y ya de ahí se agarren experiencia. Totalmente. Y digo, lo que yo agregaría nada más sería que hay que recordar que ciencia de datos es una carrera de vida, ¿no? Entonces hay que seguirnos actualizando. La nube igual se va a ir adaptando a las necesidades del mercado, ¿no? De los servicios, de los usuarios, y por lo tanto también hacia también de los desarrolladores, ¿no? Porque también son oportunidades de negocio. Y pues bueno, también nos hacen la vida más fácil y nos hacen hacer sistemas más grandes y más complejos, ¿no? Todo se va complicando, pero es parte de... Así es. Dani. Sí, como dice Rubén, como desarrollador, hacer una prueba de concepto, hacer alguna aplicación sencilla que tienes curiosidad, lo puedes hacer en minutos, ¿no? Sin tener un server, sin tener nada más tu computadora, que ni siquiera ya necesita tener tanta capacidad porque todo lo vas a delegar a la nube. Pues eso, y como dicen, como a lo mejor no como expertos, pero también como usuarios, darnos cuenta de toda la complejidad que va detrás de la nube, de las implicaciones que eso tiene, y pues tomar acciones al respecto, nada más. Claro, y para todo ello tenemos una recomendación de la semana. ¿Cuál es, Mike? Muy, 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 muy buena recomendación. Se llama el libro Data Science on AWS. Es este libro, es el del patito. Este los va a llevar de principio a fin en proyectos que surjan de todo, desde la ingeniería de datos, la adquisición de datos y todo eso. Perfecto. Bueno, mi consejo es no se casen con ningún proveedor. Cada uno tiene lo suyo. Si tienen chance, exploren, sean curiosos, pero acuérdense que la curiosidad mata al gato. Entonces, nada con exceso y todo con medida. Y pues, bueno, muchas gracias por habernos escuchado en esta ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir, porque hay mucha gente que no sabe de nosotros y estamos seguros de que si llegamos a ellos, podemos ayudarles de alguna u otra manera. DataLab MX en todas las plataformas y pues muchas gracias. Escuchan el capítulo de la semana pasada. Les va a ayudar muchísimo para hilarlo con este presente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.